¿A quién quiere más Arturo? ¿A papá o a su mamá? A mamá. A su mamá. Miren, este movimiento otra vez. ¿A los cuántos años dejarían que Arturo tomara? Ay, Dios. ¿A los cuántos años no nunca gustaría? Amigos, el día de hoy les tenemos el tag de los papás. ¿Estás lista? Sí. Hay que comenzar con las preguntas, que la verdad están muy interesantes. Vamos con la primera pregunta. ¿Arturo se parece al papá o a la mamá? Miren, voy a hacer nomás este movimiento de brazos. Más claro que el agua. Sé sincera. Sí, o sea, obviamente se parece más a ti. Miren, pero como que su colorcito. No, no, no se parece más a mí o a ti. ¿A quién se parece? A ti. ¿A mí? ¡Lo sabía! Sinceramente, o sea, cuando nació Arturo, así de recién nacidito, se parecía más a mí, siéndote sincero. Ahorita sí. También que va creciendo se está pareciendo más a Caro. Pero se parece mucho a su hermano Julio. Mucho, es cierto. Mucho. Pero yo de verdad, ¿no le hallo parecido? No lo sé, Rick, parece falso. Cuando Julio me enseñó una foto de chiquito, yo dije, sí, sí se parece. Sí, bueno, de chiquito. Definitivamente sí a mí no se parece, o sea, de chiquito no se parece. A lo mejor tendré gestos míos, pero. Entonces, en pocas palabras, se parece más a mí. En pocas palabras, sí, Norma. Se parece más a mí. ¿Tiene alguna cicatriz o lunar? Tiene. ¿Cicatriz? No. No, cicatriz no. No tiene cicatriz. ¿Qué tiene? Tú dilo. Tiene un lunarcito, o sea, tiene un lunarcito en la pierna. ¿En la pierna? Y no sé si se considere lunar. Tiene como la manchita una aquí. V aquí, que cuando hace esfuerzo o cuando se enoja o de repente se le pone así como una V. Que ese lunarcito o esa manchita, no sé cuál sea lo correcto, dejen aquí en los comentarios, pero cuál, cuando estaba chiquita. No. Eso lo sacó de Carol. Sí, aún me maquillo, cuando no me maquillo y hago esfuerzo o algo, aquí me una medio V. Nomás que ya tengo la carita. Y yo tengo un lunarcito aquí que es muy similar al Arturo, solamente que él lo tiene aquí como en la pierna, pero pues yo creo que eso también lo heredó. ¿Arturo ya quiere pararse? Sí, oh. ya él ya se para, agarra un bordecito de un sillón o de la silla o de uno de sus juguetitos y él ya se para, ya se sostiene bien. De hecho creo que tenemos un video de eso, ¿no? Sí, de repente también el inconsciente agarra algo con las dos manitas y como que se suelta pero se cae. Así es. De hecho le vamos a poner aquí un video. Vamos, uno, dos. Ven para acá. ¿A los cuántos años Arturo va a poder tener novia? A ver, aquí tenemos a una madre celosa. Tú respóndela. Ay, no sé, es que no me gustaría que le rompieran el corazón muy chiquito. O sea, ¿te gustaría que él fuera un rompecorazones? No me gustaría ninguna de las dos, pero es que también. A mí mi primer rompimiento de corazón fue en la secundaria. Yo no quiero que se le hagan a mi bebé. Ok, a ver, te tengo una pregunta y también una pregunta para ustedes. ¿Tú crees que un rompimiento de corazón sea muy diferente al sentir de una mujer y al de un hombre? O sea, que se sienta diferente. ¿Crees que un hombre lo sienta más o menos que una mujer? No sé, no. Eso no es asunto mío. ¿Tú qué no crees? Sé. O sea, yo creo que creen, no también. Sé, yo creo que las niñas son más sentimentales. Más sentimentales. Pero igual pasa que a algún hombre le pueden romper el corazón. Pero yo, pero para mí, la edad perfecta para que tuviera novia sería a los 20. ¿A los 20 años? Sí. Está mal, está loca de la cabeza. Estoy loco. Porque sí. Porque no, totalmente creo. Va a poder controlar más sus sentimientos, sus acciones. Obviamente. Que si tiene novia a los 13, 14 años. Pero créeme, para que te vayas preparando, para que nos vayamos preparando, a los 14 años, créeme que él ya va a andar de volado. Es coqueto. Ojalá es que muy tenga coqueto. Novia a los 20. Para mí, a los 20 sería la edad perfecta. Para mí no, la edad perfecta sería como a los 17. Yo creo que a los 17 ya puede tener un poquito más de razón. No tan maduramente, pero obviamente ya sabe muy bien qué pedo. No creo, pero bueno. No creo. Bueno, pero bueno, ya escucharon a Carol a los 20. ¿Con quién llora menos? Conmigo. No es cierto. Ya sé. Conmigo. Sí, de verdad tiene mamitis. Tiene super mamitis. Que déjame decirte que ahorita Arturo ya está más apegadito a mí, ¿eh? Ya se le está quitando la mamitis. No. Poco. Se va contigo mientras esté yo. Ojo, antes no hacía tanto el que me miraba, el que me lloraba tanto. O sea, como que ya. Porque ya se siente más apegadito a mí. Ya te reconoce a lo mejor como su papá. Pero si no, sí, total. O sea, no voy a poner un pero y no voy a discutir en esta pregunta. O sea, sí, no me tenía. Queda. Pero bueno, con Carol llora mucho menos. ¿Les gustaría meterle alguna actividad más adelante? Sí. Sí, claro. De hecho, una actividad que estamos haciendo ahorita es ir a la piscina. Ahorita lo estamos haciendo y a Arturo le encanta, él fascinado cuando va a la alberca. Es muy importante que estar así. No, y déjame decirte así, también. Y entonces yo siento que se necesita descargar toda la energía. La energía, porque sí tiene mucha energía. Y cuando ve una pelota, ¿cómo se pone? Sí, cuando empieza me ve a hacer como movimientos. O sea, si mi hijo sale futbolista sería como que un sueño. El sueño. Sí, o sea, sería el sueño que siempre tuve de ser futbolista.
imagínate, o sea, no sé, que vayamos al estadio usted que esté jugando Arturo y con el América. ¿Cómo gritarías un gol de Arturo? No sé. Pero bueno, obviamente sí nos gustaría que hiciera cualquier actividad y la que a él le guste más. ¿Quiénes son los padrinos de Arturo? Ya está en eso. De hecho, en este momento ya estamos como tocando esos temas para su bautizo. Pero ahí tenemos a dos padrinos pensados, que ustedes ya saben quiénes son. Para los padrinos es Juan y Fer Durán. Ellos van a ser los padrinos de Arturo. ¿Cómo llevan la alimentación de Arturito? Excelentemente, súper bien. Con una nutrióloga. Fuimos con una nutrióloga hace como ¿cuánto? ¿Un mes por ahí? Sí. Y de verdad, muy bien la nutrióloga. Sí, nosotros decidimos no darle papillas así de... Sí, o sea, como decidimos no darle papillas procesadas porque sabemos que tiene mucho azúcar y la azúcar es muy adictiva. Toda la alimentación que le damos a Arturo es 100% sí, natural. Natural. Hecha por su mamá. Y por su papá, que yo también soy muy bueno para cocinar, no lo puedes negar. Bueno... Si se pasa de lanza. No. ¿Para Arturo no? Sí, también le hago la comida muy rica a Arturo. No. Pero bueno, está bien. De hecho, la comida favorita de Arturo, ¿para ti cuál es? O sea, tiene muchas cosas que le gustan. Por ejemplo, la papaya le encanta, el aguacate le encanta, el salmón le encanta. El salmón le encanta. Los agarra y... Sí. Pero la que tú digas así, la favorita de Arturo, que se la come, que se la devora, el huevo cocido, ¿eh? El huevo cocido, una vez le dimos huevo cocido y me impresionó, quedé impactado. Yo creo que deberían de hacer un video 24 horas probando las cosas de Arturo. Buena idea, amigos. Si les gustaría, dejen aquí en los comentarios. 24 horas de César siendo bebé. Siendo bebé, con pañuelito acá, chupándome el dedito y tanguita. Pero tú me vas a preparar los bibis, ¿eh? No. Hasta me vas a dar lechita. Que te los prepare. Que te los prepare tu mamá. Vas a ser mamá doble también. Siguiente pregunta. ¿Te ha enfermado Arturo alguna vez? Los peores días de mi vida han sido con mi bebé enfermo. De verdad, uno no sabe lo que es un día malo hasta que tienes un bebé enfermo, yo opino. De hecho, ahorita está como enfermito. Está enfermito en este momento. Pero en diciembre, cuando más hacía frío, le dio un virus horrible. Que se los juro que me levantaba yo cada hora. Que nos fuimos hasta urgencias. Nos fuimos hasta urgencias porque de verdad, o sea, ya no podíamos ver a Arturo así. Fuimos a urgencias y hay que contar la verdad, ni parecía Arturo que estaba en urgencias. Él estaba feliz, contento. Me dio vergüenza porque dije... Ay, el Arturo, no sé que estamos locos. Pero yo soy la típica mamá que busca, que si tiene algo, yo lo busco. Así. Yo lo busco en TikTok o en Google. Y me aparecen las peores cosas. Y yo le he dicho a Carol, de verdad, o sea, no hay que investigar lo que tiene o algún síntoma de Arturo que tenga en internet, porque en vez de ayudar, sale lo peor. Pero sí, sí, se nos ha enfermado de como en 3 ocasiones, 4 ocasiones. Pero gracias a Dios, todo bien. ¿Cuál será la temática de la fiesta del primer añito de Arturo? Ay, no le quiero decir, creo que es qué bonito. De hecho, estamos en la planeación de su primer año. Tú dila, ¿la quieres decir? No, o no? No la quiero decir. ¿Quieres que sea sorpresa? Podemos grabarla. Vamos a dar una pista. No, personaje. No. Pero hay muchos personajes. Bueno, sí es. Carol es muy mala con ustedes, ¿eh? No les quiere dar una señal. No, es que quiero que sea sorpresa. Es de un personaje que a él le encanta, le fascina, lo ama demasiado. Es lo único que le vamos a decir. Sí, de hecho él va a ser una botarga. Yo voy a ser la botarga de ese. Tú también, los dos. No, yo no. No estás loco. Pero bueno, solamente eso le vamos a decir. ¿Qué ha cambiado en sus vidas de cuando Arturo estaba recién nacido a ahorita? Demasiadas cosas. O sea, de recién nacido a esta etapa actualmente, yo siento que sí demasiadas cosas. ¿O tú cómo lo ves? Responde tú primero. No sé, yo siento que... Para mí ahorita lo pienso y digo, ay, cuando estaba recién nacido era súper fácil porque... O sea, fácil en algunos aspectos. ¿Como en cuáles? Como por ejemplo, cuando estaba recién nacido yo... Yo lo único que me tenía que preocupar era como de que dormidito no se ahogara, darle la comidita a cada dos, pero realmente se la pasaba dormido, él se la pasaba sí, dormido. Sí, demasiado. Arturo la verdad fue un bebé tranquilo de chiquito, muy tranquilo. Pero, o sea, no dormía tanto también, ¿no? Era como no, de que... No, sí, más chiquito dormía de... más chiquito dormía Ah, actualmente más. Sí, total, sí. Pero ahorita, por ejemplo, ay, es que no sé cómo explicarles todo, o sea, todo. Sí, o sea, realmente él ahorita está por todos lados, uno tiene que estar cuidando que no haya cosas conectadas, que no haya basurita. Nada en no, el piso. Que no se vaya a golpear, que no vaya a agarrar algo que le vaya a hacer daño. También ahorita como se está parando, también evitar que se golpee, o sea, son muchas cosas que todo, se han cambiado demasiado. Todo, o sea, su comida, que no le haga daño. No, o sea, sí, es que es todo. O sea, por ejemplo, todo en general. Lo voy a decir así como cuando era recién nacido, yo podía, no sé, decirle a mi mamá, oye, mamá, ¿me lo cuidas? Voy a salir a, bueno, no de recién nacido, yo voy a salir a voy a salir a algún lugar, no sé, como... ¿Me salías de fiesta? O de fiesta, sí, porque sí he salido.
O sea, el niño no tenía como conciencia de que no estaba su mamá. O sea, a lo mejor sentía como que quiero a mi mamá. Pero ahorita lo dejas un momento, me alejo un momento y él se pone como loco porque ya sabe reconocer que no está su mamá. Y entonces, como ahorita, o sea, ahorita si Arturo está en este momento y ve que Carol se levanta de esa silla y va al baño, hace un berrinche, llora porque se está yendo. Sí. Como que siente más todo, el apego. Todo, o sea, todo ha cambiado todo. Sí, en general todo ha cambiado. ¿A quién quiere más Arturo? ¿A papá o a su mamá? A su mamá. A su mamá. Miren, este movimiento otra vez. ¿Qué dices si hacemos una prueba? Podemos hacer una prueba de eso. Va. Miren, vamos a poner a Arturo a que él elija si irse con su mamá o irse con su papá. Pero gateando. No, gateando se va contigo, así con los brazos. O sea, gateando y nosotros hacemos el movimiento. Ven, papi, ven, ven. Ay, ven. No, los ¿y qué él decida? ¿Qué él decida? No sé. Lo podemos hacer. ¿Qué dices? Ok. Les vamos a dejar un clip aquí para que vean a quién eligió Arturo. Arturo, ven con papá. Arturo, ven con papá. Aquí está papá. Ven, vente con tu papá. Arturo. Ven, ven. Te voy a hacer un bibi. Ven, ven, ven. Vámonos. Ven, mi amor, vete con tu papá. Vete. Papi, aquí está papá. ¿Dónde está Arturo? Vente, mi amor, aquí está tu papá. Aquí está tu papá. Vente. ¿Para dónde vas? Vente con tu papá. Vente, dale la mano. Vente. Él lo quiere. Ven, ¿quieres venir para acá? Yo creo que ya ha sido un empate, ¿no? Empate. ¿Cuál fue la primera palabra de Arturo? Mamá. Papá. Mamá. No, sí, fue mamá. Fue mamá. Fue mamá. Pero no, acuérdate que una vez yo te dije, Carol, dijo papá. No. Dijo papá, acuérdate. Y una vez lo estábamos discutiendo, debatiendo. No, cuando César estaba en Miami, en videollamada, balbuceó y dijo papá, pero pues él decía mamá, o sea... Saben que tú duraste varios días sin verlo y según, no supiste. Según ella. Pero bueno, ok. Estas son las primeras palabras de Arturo. Mamá, papá y agua. Aquí vamos a dejar un clip de Arturo diciendo agua. Agua. ¿A qué edad le van a permitir a Arturo tener redes sociales? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Hasta yo sueño a Carlos. No voy a ser hipócrita porque lo mostramos en redes sociales, pero una cosa es que nosotros mostremos una parte de él. Nosotros queremos mostrar a que él diga, ay, voy a subir esto. No. Está difícil la pregunta. Ay, no sé. Porque red social obviamente sí va a tener. O sea, obviamente sí va a llegar a algún punto donde va a abrir su Instagram. Claro. Porque con los amigos, obviamente, por la etapa de su edad. Pero... conociendo las redes sociales. Ay, no lo sé, qué fuerte. Es muy, no lo sé. No sé. A los 18. Ay, no, tampoco te nada. A los 15 años él va a querer ver. No, a los 15 años no, Carol. Pero ¿tener redes sociales a los 15? Sí, él a sus 15 años él va a querer grabar historias de Insta, bueno, si todavía existe Insta, en los 15 años de sus amigas, o sea, cositas así, o a los 18 no te pases. Mira, a ver, para empezar, ¿tú a qué edad abriste tu primer Insta? ¿Qué recuerdas? Que recuerde, yo creo que sí, como... Es que cuando yo tenía 15, yo creo que todavía ni siquiera estaba pegado Instagram. Pero Facebook yo tenía, Facebook yo tuve, me dejaron abrirlo a los 13 años, pero mis papás tenían la contraseña. Y me lo revisaban cada 2 días, o sea... Yo, y ahorita que mencionas Facebook, yo también abrí mi Facebook, yo creo que menos de los 15 años. De hecho, tengo una foto que yo, o sea, me creía... No sé qué me creía en esa etapa. Se los voy a poner aquí la foto, de verdad. Una foto acá, como se le dice, de mi pasado oscuro, por así decirlo. Pero no sé, es que sí. Va a ser muy diferente. Yo tuve redes. Escúchame, va a ser muy diferente él, porque Arturo es muy conocido. Tú sabes que hasta, no sé, hacen edits de él en TikTok. Hay una cuenta, creo que hasta tiene no sé cuántos millones de seguidores. Y... cuando él sea un poquito más grande, lo van a relacionar con nosotros. Tus papás hacen videos para YouTube. Sí, bueno, yo tenía redes a los 13, pero no había quien me dijera cosas malas de mis papás. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que han vivido junto a su pequeño? Todas. Ay, sí, todas. Todas, totalmente todas. Todos los días. Está bien loco porque es un bebé que todos los días hace algo nuevo, entonces todo es como... Y con muchas energías, o sea, que todo el tiempo está en movimiento, todo el tiempo quiere jugar. Todas. ¿Quién cuida a Arturo cuando ustedes salen? Cuando él sale yo lo cuido, cuando yo salgo él lo cuida. No es cierto, no, soy sincero, nunca me lo has dejado así porque dice una que... Una vez lo hice y me lo trajo a las 7 de la mañana, o sea... Porque estaba llorando demasiado. O sea, me lo pidió, déjame, confía en mí que se vaya a dormir conmigo. Lo dejé, yo dije, bueno, lo voy a dejar con su papá, hoy voy a salir de fiesta porque me
lo merezco, estoy bien estresada. Llego yo a las 4 de la mañana. No, 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 a las 4, a las 5, 6. A las 5 de las 7 quiero tener a César. Miren, con el niño. Déjeme, les platico. O sea, yo me llevé a Arturo, en ese tiempo yo estaba en la casa de mi hermano. Allá durmió conmigo, todo bien, o sea, muy bien. Todo muy bien, tuvo una noche muy bien. Como alrededor de las 5 se levantó la madrugada y con un llanto así, demasiado, llorando demasiado, que yo no sabía qué hacer. Le mandé a Carol un mensaje a Carol. Oye, pues Arturo está llorando mucho, ¿te puedes regresar? Carol se regresó, llegó aquí como a las 6 y algo. Pero cuando regresó ella, yo ya estaba dormido. Ya estábamos dormidos Arturo y yo. Después se levantó a las 7 de la mañana, que fue que te lo traje. Me lo trajo a las 7, o sea, yo llegué a las 5 de la fiesta y me lo trajo a las 7. Es que de verdad, Arturo, a esa hora, a las 7 se levantó. Según él. No, de verdad. Según César. Te mandé audios. Según César. Te mandé audios. Te mandé audios. Según creía. César. Era pero el bastón bueno. Que me regresara de la fiesta. Pero bueno, cuando salimos nosotros dos, ¿quién se queda? Cuando sale. La mamá de Carol. La mamá de Carol nos ayuda ahí a cuidarnos a Arturo. Pero no, pocas veces. No hemos coincidido en salir de fiesta. No, tenemos mucho que no salimos de fiesta, más bien. Sí, o sea, cuando yo llegué a salir, una vez lo cuidó él, cuando él llegó a salir, lo cuido yo. Y así cuando de que los dos salimos, pues yo digo mi mamá. Sí. Si Arturo hubiera sido niña, ¿qué nombre le hubieran puesto? Creo que esto lo platicamos, ¿te acuerdas? Cuando no sabíamos el sexo. Que yo había dicho un nombre, no recuerdo ahorita. No recuerdo en ese momento qué nombre yo había dicho. Me gustaría que se llamara si fuese niña. Es que a mí me gustan mucho los nombres de niñas que se les puede dar como diminutivos. A mí me gusta mucho el nombre de Annette. ¿Annette? Porque se les puede decir Annie. También me gusta mucho el nombre de Melody. A mí me gusta mucho Scarlett. Scarlett es bonito. Está denigrando a la que se llama Scarlett. No, Scarlett. Scarlett es bonito. Por ejemplo, Samantha. Me gusta Sam. Sammy. O sea, ese tipo de nombres para las niñas se me hace bien bonito. Bueno, esos son los nombres que nos hubiera gustado poner. ¿Quién es más cariñoso? Yo. No, ese sale bien brusco. No, no. Es pero estos sí son mis cariños. O sea, no tanto, no soy tan brusco tampoco, no estés mintiendo. Pero así son mis cariños, así como que un poquito acá. Acelerado, porque me emociono mucho cuando le hago cariños a Arturo. No, entonces eres brusco. Bueno, esa no es la pregunta, ¿quién es más brusco? ¿Quién es más cariñoso? Yo soy más. Yo creo que un empate. Soy más así de, ay, mi amorcito. O sea, más delicadita. Parece pues. Como que, ay, más delicadita. Pero, no, ¿cómo se pone Arturo cuando le hago cariños y cuando juego con él? A él le encanta cuando lo agarro y lo aviento hacia el aire y lo vuelvo a agarrar, o sea, le encanta. No. Obviamente lo hago con total cuidado, pero él me encanta. Ah, se divierte bastante. Es brusco. Bueno, soy brusco. Sí, eres brusco. En pocas palabras, según Carlos, es la más cariñosa. Soy yo, claro. Ustedes, a ustedes aquí dejen en los comentarios para ustedes quién se les hace más cariñoso. Yo. Sí, Carol, yo. No lo sé, ustedes eligen. ¿A los cuántos años dejarían que Arturo tomara? Ay, Dios. ¿A los cuántos años no nunca gustaría? Jamás. Nunca. ¿Qué, ay, haces, no. ¿Qué harías si a los 17... No castigo. 18... 16 años. Y borracha a la casa. Castigo. ¿Castigado castigo, totalmente? Sí, castigo. ¿Cómo sería tu castigo? Mi castigo, porque a los 16 años yo todavía tengo el poder de no dejarlo salir si no sí, quiero. Totalmente. Pero ¿cómo sería tu castigo? Quitarle el celular, no ver televisión. No le quitaría el celular porque yo la verdad voy muy en contra de que los papás quiten los celulares. Porque a mí me lo hacían. Me dolía mucho. No, por eso. No, me dolía mucho. No, o sea, no quitar el celular. Mi mamá aplicaba un castigo muy con guante blanco conmigo que a mí me funcionó bastante, que era como de yo te estoy dando la confianza de que tú salgas. Y okay, si tú traicionas esa confianza, va a ser la última vez que te voy a dar esa confianza. Pues está mal, no te voy a pegar. No, o sea, mi mamá. Sí, cero golpes, cero golpes. Nunca, sí. Nunca la voy a pegar. Jamás. O sea, mi mamá me decía, no te voy a pegar, no te voy a quitar celular. Sí lo hacía en otras ocasiones, pero por ejemplo, ahí me decía, no te voy a quitar celular. Escuche. No te voy a quitar laptop. No, simplemente yo te estoy dando una confianza, la traicionas, no vuelvo a confiar en ti. Y para mí era más como. Es como saber, o sea, para que Arturo más, sepa que está perdiendo la confianza. Ajá, el que está traicionando la confianza que. Que te está dando, o sea, para mí eso decía como, no puedo traicionarme, o sea, me está dando una libertad que a lo mejor muchos niños a mi edad no la tienen. No puedo traicionarla, o sea, yo sería más así, o sea, si lo hace, ok, está bien, pero quiero que sepas que no te voy a volver a dar ningún permiso, porque traicionaste mi confianza, así, para mí sería muy eso. Bien, comparto el mismo pensamiento que Carol, pero. Yo le voy a poner un pero. O sea, yo siento que también. Aquí vamos a entrar yo creo que en un debate. También a esa edad, estos aparatos son muy adictivos, o sea, de que les guste mucho estar en el celular, chateando con los amigos, viendo videos, lo que sea, X, que también puede funcionar. Sí, pero o sea, le vas a quitar el celular que una semana y después una se lo semana. Vas a volver a dar
y ya. Y, pero y él ya, él, en cambio, él al sabe, contrario, ya va a saber, o sea, que él, al imagínate. Hacer ese tipo de cosas. No, es que imagínate, o sea, qué feo se siente que, no sé, salga una fiesta y que yo le diga, no tomes, te estoy dando la confianza de dejarte salir, no tomes, y que llegue tomado. Imagínate para la próxima vez que haya una fiesta y que todos sus amigos estén organizando para ir a la fiesta, diga, y él no pueda imagínate ir que nos diga, que oye, papás, de verdad, tengo ganas de no, probar. No me importa, a los 16 años no me importa. Ah, no, obviamente a los 16 años no. Arturo, si llegas a ver este video o si lo estás viendo en este momento cuando ya estés un poquito más grande, hijo, no lo hagas, por favor, no queremos sufrir. Entonces, en conclusión, ¿a qué edad? Ay, es que es muy fuerte para mí decir a qué edad. Yo lo voy a decir cuando sea mayor de edad, cuando sea mayor de edad. Y vamos a tratar, vamos a hacer todo lo posible que cuando él de verdad ya esté un poco, ya esté más grande, nos cuente y tenga la confianza de decirnos. Papás, llévame, recógeme. ¿Qué es esto? No, ¿qué pasa? Ya ves, no. Ya no. Ok, mayor de edad, compartimos la misma respuesta. Y pues bueno, ya no hay más preguntas. ¿Qué te parecieron las preguntas que la gente nos hizo? Ay, no sé, me hacen entrar en un conflicto muy... A mí me gustaron. Mental, así muy... Muy buenas preguntas, gente, sí. De verdad. Buenas preguntas y pues bueno, si les gustaría una segunda parte, pues puede ser en el canal de Carol. Amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su bonito like y nos vemos en un próximo video. Adiós.